Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por estar acá. Significa mucho para nosotros porque significa que lo que hemos intentado hacer en el transcurso del tiempo está funcionando, que es darle información para que el negocio siga creciendo. Todos los que están acá son inversionistas, están directamente ligados y lo que hemos hecho a través del tiempo, si se dan cuenta de sus números, para no colocar casos puntuales, gracias a Dios, es hacer plata. En esta semana pasada nada más me reunía con un inversionista que escasos 2 años compró su primera casa de renta y estamos hablando de 100 mil de diferencia en tan poco tiempo. Y si ustedes miran los números de ustedes, de su casa en la que viven o la casa de renta, los números son espectaculares. O sea, hasta ahí es la parte buena que quiero hablar. La parte mala es que las casas son muy generosas, pero uno también tiene que ser generosa con las casas. Uno tiene que ser generoso con este negocio que es tan bueno y que nos va a dar un dinero interesante para poder jubilarnos, obviamente, dentro de muchos, muchos años. Ahora, la cosa aquí es que en el mercado hay algo que se llaman los profesionales, los tenant profesionales, en otras, los inquilinos profesionales y propietarios profesionales. Ahora, esos inquilinos profesionales no son los inquilinos buenísimos, no, es todo lo contrario, es el tramposo, es el que lo va a tumbar, es el, ¿se acuerda cuando hablamos nosotros del proceso de la entrevista, que uno tiene que estar pendiente y todo? Eso hay que tenerlo con mucho cuidado porque los hay en el mercado, ¿ok? Y este negocio es tan bueno que lo que nosotros siempre queremos es que el que se vaya a la propiedad vaya a cuidar la casa, vaya a mantener la casa bien, porque el negocio es en la valorización de la casa, no es en la renta, que es lo que siempre hablamos en los cuadros cuando los trabajamos. Entonces, lo que los invito, lo invitamos nosotros con Humberto, con David y Daniel, David no pudo estar acompañándonos hoy, con Tony, es que nos volvamos más profesionales en este negocio que le está dando tanta plata.